¡Hey! ¿Qué onda, amigos extremos? Bienvenidos a otro episodio de Extreme Kids Live. Mi nombre es Vale. Y yo soy Chuy. Y el día de hoy, Vale, tenemos un super programa. Estoy bien emocionado. Yo también, Chuy. Pero para comenzar, tenemos que presionar el botón. Oh. A ver, todos manos al centro. ¿Listos? Estamos en vivo en 3, 2, 1. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me veo tan esponjosito y bonito? ¡Diosito! ¿Acaso esto es el cielo? ¿Pupú? ¿Caca? ¡Ah! ¿Qué onda, Chalice? ¡Lidi! ¡Lidi! ¿Tú también te moriste? ¡Ay, no! ¡No! Esto es nomás porque no vino el maquillista. ¡Ah! ¡No, pues guau! Chalice, ya estamos grabando. ¿Ya se fueron? No sé, no puedo ver nada. Producción. Producción. Las cortinas. Maná. ¡Hey! Bienvenidos a otro episodio, otro capítulo, otro segmento de Hechos Garras. ¡Con Lidi! Y el día de hoy tenemos un excelente programa muy especial. ¿Sabes por qué, Chalice? ¡Porque no tenemos cuerpo, Lidi! No, loquillo. Porque el día de hoy aprenderemos acerca de... producción, dame un tambor, por favor. Porque hoy no tendremos una historia como cualquier otra. ¡Oh, no, no, no! ¡Esta es especial! Hoy hablaremos de nada más y nada menos que... ¡De Lidi! ¡Ah! ¡No de Chalice! ¡De Lidi! ¡Ah! ¡No, Lidi! ¡Hay un llamado muy especial que Dios nos dejó a cada uno de nosotros! ¿Un llamado? ¿Como por voicemail? Mira, sí, ¿ya ves cuando tu papá te dice que no puedes salir a jugar? Sí. ¿Y tú aún así quieres salir? Ay, sí, todo el tiempo. Pero sabes que si lo haces, estarías desobedeciendo. Sí, claro, Chalice. Pero por eso yo siempre le hago caso, aunque tenga muchas, pero muchas ganas de salir. ¡Exacto, Lidi! ¿Qué? ¿Qué hice? El llamado que Dios nos dio es que nosotros debemos rendir nuestros anhelos a Él. Debemos de hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos hacer. Creo que ya entiendo. Mira, Dios también nos dice que debemos de poner a las personas antes que nosotros mismos. ¡Chalice! ¡Ya entiendo! Entonces, antes de comprar dulces para ti, tienes que comprar dulces para Lidi. ¿Sí? No sé. ¡Mira, Lidi! ¡Dios quiere lo mejor para nosotros! Pero debemos de rendir nuestros mayores anhelos y deseos a Él. ¡Wow! Entonces, Dios crea nuestros deseos más como los de Él, ¿verdad?
¡Sí! ¡Así es, Lili! A ver, a ver, a ver. Producción, ayúdenme con esto. Así que, aprendimos que, número uno, tenemos que rendir nuestros anhelos y deseos a Dios. ¡Sí! Y número dos, es que debemos de poner a los demás antes que nosotros mismos, tal como Jesús lo hizo. ¡Wow! ¡Eso está increíble, Chalice! ¡Sí! Así que no olviden, amiguitos, nosotros vivimos nuestra vida para Jesús. Aunque queramos hacer cosas a nuestra manera, siempre hay que recordar que entregándole todo a Dios es el llamado que Jesús ha puesto en nuestros corazones. ¡Woo! ¡Yay! ¡Sí! ¡Qué padre, Chalice! Oye, Chalice, ya estoy extrañando mi cuerpo. ¿Qué? Bueno, amiguitos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en otro episodio. ¡Otro capítulo! ¡Otro segmento de Hechos Garras! Con Lidi. Thank you.
¿Qué onda, amigos? Estamos a punto de empezar una de mis partes favoritas del programa. ¿Cuál? La cual es aprendernos la frase del día. La frase del día. Y recuerda, Vale, que la frase del día tiene dos reglas muy sencillas. Así es. La regla número uno es que ustedes en casa deben de repetir la frase con nosotros. Y no solamente la frase, pero la regla número dos es que también tienen que repetir las mímicas que hacemos. Sí, entonces, Vale, a ver, enséñanos la frase del día de hoy. Sí, claro, entonces, la frase del día de hoy es: en Dios. En Dios. Soy. Soy. Primero. Primero. Oh, sí. Vale, está súper fácil. Así es. A ver, entonces, una vez más. Sí, una vez más. ¿Listo? Una, dos, tres. En Dios. Soy. Primero. Muy bien. Y como todas las semanas, también la vamos a repetir en inglés. Sí, chuve, enséñanos. Sí, yo se las enseño en inglés. Es: in God. In God. I am first. Am first. Muy bien. Wow, ¿qué si lo hacemos una vez más? Porque se me hizo un poco difícil. Ok, ok. ¿Sí? Otra okay. vez. A las tres. Una, dos, tres. In God. In God. I am first. Am first. Muy bien. Wow. Chuy, y tengo una gran idea. Ok, ¿cuál? Como todas las semanas hacemos algo loco, uh-huh. ¿qué si hoy hacemos que nuestra voz cambie? Ok, me interesa. Entonces, Chuy, abajo de aquí tienes un globo. Mm. Cuando tú inhalas el aire del globo, tu voz va a estar así. Oh. ¿Sí? Y cuando okay. lo hagamos así, nuestra voz va a estar aguda. Entonces, ¿qué tal si ustedes en casa nos acompañan? Primero lo hacemos, le chupamos el aire y vamos a tener una voz así, sí. así muy, muy profunda. Y ustedes en casa deben de decir la frase así. Sí, ¿okay? Entonces, primero, la voz Pero, baja. Vale, ¿qué hay en estos globos mágicos? Hay un aire que lo conseguí en las tierras lejanas. ¡Wow! Entonces, ¿listos? Sí, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¿Hola? Probando. Probando, uno, dos, tres. ¡Wow! A ver, vamos a repetir la frase del día. ¿Listos? Una, dos, tres. En Dios, soy primero. ¡Wow! Chuy, okay. ok. ¿Listo para la voz alta? Sí, listo. Solo tienes que mover estos. Fuerte. Ok, ¿listo? ¿Listo? Ahí va, una, dos, tres. Probando. ok, ¿listo, Che? Sí. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. En Dios, soy primero. Muy bien. Hola amigos, hoy vamos a festejar el Día del Niño y como estamos de fiesta vamos a decorar pasteles. Sí, pasteles, pero lo vamos a hacer con nuestros gogles extremos. ¿Están listos? Y ahora sí, amiguitos, para empezar, regla número uno: el que decora tiene los ojos vendados. Y regla número dos: escuchar las instrucciones. ¡Amigos! ¡Vamos a empezar! Una, dos, tres. Ok, baja, ahí está. ¿Hay quien se lo hace muy bien? Ok, ahí está. Muy bien, la punta, muy bien. Ahí lo estás con. Tienes que sacarle la tapa, sí. Anda. Si no lo puedes, sácalo así nomás. Ahí está, muy bien, ok. Ahí estás en la orilla de abajo. Ok, entonces ahí empieza a hacer un círculo como para adelante. Para adelante tuyo. Ok, ahí estás en el centro. Bájate poquito. Bájate como para atrás. Sí, sale. Dale. Ya. Todavía no sale. Producción, tenemos un problema. No sale. ¡Ah! Se está saliendo un chorro. Ok, se está saliendo por otro lado. Mira. Ok. Siendo perfecto, Adriano. Ok. Super sale bien. Mejor, mira. Gira ahí el. ¡No te toques! Ajá, gira mejor el pan. Y, ajá, ok. Así, llévatelo. O sea, cuenta que tienes. Muy bien. Ok, ahora trata de ir sacando en la bolsa. Sácala poquito más como para que se vaya haciendo el círculo para afuera. Entonces, sácalo con tu mano, hazla poquito para. Ahí le estás dando vuelta al plato. Está saliendo regular.
Muy bien, Mato, muy bien. Ok, vamos a dejarla ahí porque nosotros ya ganamos. Ay, nosotros ya ganamos. Ya, ¿eh? Salió, pero mira. Ándale, ubica bien. ¿Va? Ok, necesitas agarrar un poquito más. Ándale. Muy bien, ok. Vete un poquito más para atrás, para atrás. Ok, espárselo, espárselo, espárselo. Muy bien. Muy bien. Ok, ay, no puedo usar las manos. Ándale, muy bien, muy bien. Y aviéntate al centro como lo hicimos la vez pasada. Ándale, Mato. Muy bien, muy bien, muy bien, Mato. Eso, muy bien. Ok. Ya, cambio, 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 cambio. Ya, amigos, ya, cambio, cambio, cambio. Ok, más así. Ahí está, ya lo tienes. ¡Traposo! ¡Está con el codo! ¡Está matando la mano! ¡Sí, ahorita le está ayudando! ¡Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo! ¡Eso, eso! ¡No, pero qué buena técnica, ¿verdad? ¡Eso, así, igual, así, así, así! ¡Listo! 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 ¡No, hombre! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Suato! ¡Sí me lo como, eh! ¡Sí me lo como! ¡No, hombre! ¡Ve el dibujo! ¡Ve nomás! ¡Oh! O sea, hasta patrón tiene. ¿Ve esto qué? Esto no tiene ni forma, ni tiene color, ni consistencia. Ve nomás esta chulada. ¿Ves? O sea, esto lo compras, lo ves en Walmart y te lo compras. No. Ni un pastelero lo hace tan. Ve nomás. Derechito, mira. Mira, ve el de este. No, de chocolate. Ve nomás. Esto no es nada. ¿Qué ganamos? Que los niños voten y digan quién ganó. Ok, sí. El equipo de las niñas es ganador.
original y exclusivo. Uh-huh. Recuerden que este pastel es para festejar el Día del Niño. Es tu día. A la loquera, lo extremo, lo chido. Eso parece pastel de mi abuelita. Y ahora el equipo de los niños. ¡Sí! Si ¿ven? Esto lo ven en Costco, se lo compran. Con el diseño. Ve nomás, ve nomás. Fíjense, nosotros no usamos las manos. Acá están las tres cosas. ¡Ay, sí, una mano! Miren, y ustedes vieron, miren. La prueba, miren. Miren, miren, la manchada, ¿verdad? Miren, limpiecito. Unos codos y boca. Así que voten por nosotros, amigos. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡El equipo que pierde la mano por pelazo! ¡Vamos, amigos! ¡Nos vemos! Chuy, ¿oyes eso? ¿Qué? Ah, ya paró. ¡No! ¡Lo escucho otra vez! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Pero ya paró! ¿Es hora del TikTok? Es hora del TikTok. Vamos a jugar ¿quién es más probable de...? Usa estas preguntas y cada vez que aplica la persona le vas a echar un vaso de agua. ¿Quién es más probable de comerse un moco? ¿Quién es más probable de quedarse dormido viendo una película? ¿Quién es más probable de no bañarse en 10 días? ¿Quién es más probable hacer el ridículo en público? ¿Quién es más probable de reírse hasta hacerse pipí? ¿Quién es más probable de aventarse de un avión? ¿Quién es más probable de comerse una pizza entera? ¿Quién es más probable de hacerse famoso? ¿Quién es más probable de reírse en un momento incómodo? Todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Romanos 11:36. ¡Venga, equipo rojo! ¡Ustedes pueden! Todo fue creado por Dios. Todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios. Así que alabemos a Dios. Por siempre, amén. Por siempre, amén. Romanos 11:36. Romanos 11:36. ¡Venga, rojo! ¡Después! ¡Gánenle! ¡Vamos, equipo azul! Todo fue creado por Dios. Todo fue creado por Dios. Y todo existe por Él y para Él. Todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios. Así que alabemos a Dios. Por siempre, amén. Por siempre, amén. Romanos 11:36. Romanos 11:36. ¡Sí, vamos, yeah, azul! ¡Ustedes pueden! ¡Sí, vamos a ganarle a los rojos! ¡Vamos, equipo rojo! ¡Vamos, azul! Todo fue creado por Dios. Todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios. Así que alabemos a Dios. Por siempre, amén. Por siempre, amén. ¡Romanos 11:36! ¡Romanos 11:36! ¡Sí! ¡Vamos, equipo azul! ¡Hey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Este es mi vlog! ¿Qué onda, chicos extremos? José demostró ser fiel a Dios en los momentos difíciles. Recapitulando. José era el favorito de Jacob, hermano de unos hermanos que le contó unos sueños que no le gustaron, que lamentaron un pozo, que lo vendieron con esclavo. Y ese fue el resumen. ¡No se te entendió nada! ¿Ah, no? Perdón, es que me emocioné. Ok. José era el favorito de su... ¡Ah! ¡Se la creyeron! José era el favorito de su papá Jacob. Él le regaló una túnica de colores. Sus hermanos envidiaron y odiaron más a José cuando él les contó su sueño. Sus hermanos lo aventaron a un pozo seco y después lo vendieron como esclavo. Le mintieron a Jacob. Le dijeron que José había sido devorado por una bestia feroz. Luego José con Potifar. La esposa de Potifar quería unos besotes. Así como para... ¡Ah, Pancho, lávate la boca! ¡Ah, Pancho! José en la prisión. Pues mejor, ¿no? Pues decente. ¿Ah, les gusta? Y cuando José estaba en prisión, se convirtió en muy amigo del carcelero. Tan amigos eran que le confiaba a los prisioneros. ¡Ajay!
Y un día, el copero y el pana... A ver, ¿copero? ¿Copero de cooperar o qué? ¡Ah! El copero. El copero y el panadero cayeron en la prisión, en manos de José. ¡Y agárrense! El copero y el panadero tuvieron un sueño y mientras platicaban en la cárcel de eso, José los escuchó. Nadie podía interpretar sus sueños y los sirvientes estaban muy tristes. Pero José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? ¡Cuéntenme! El copero soñó con una vid y de ella salían 3 racimos de uvas. Después veía en sus manos la copa del faraón y le exprimía uvas y se la daba al faraón. Oh, me cayó el ojo. José interpretó su sueño y le dijo que el faraón lo perdonaría y que volvería a trabajar con él. El sueño del panadero no salió tan bien. El panadero soñó que tenía 3 canastas en su cabeza y que los pájaros se comían el pan que llevaba. Eso significaba que le iban a dar cuello. El panadero se enojó, pero todo lo que le dijo José fue verdad. El copero volvió con el rey y el panadero se fue a la horca. Después pasaron unos años y el faraón tuvo un sueño. El faraón soñó con 7 vacas gordas y bonitas, así como Pancho. Ay, bueno, bonitas y gordas. Pero eran vacas. Y luego 7 vacas flacas y feas. Así como... Así como tú. Y esas vacas flacas se comían a las otras vacas gordas. El faraón volvió a soñar lo mismo, pero ahora con espigas. El faraón estaba muy triste porque no podía encontrar el significado de este sueño. Y gracias al copero, José llegó ante el faraón y pudo interpretar su sueño. ¡Sí, macho! ¡Lo interpretó! Resulta que las 7 vacas y las 7 espigas significaban 7 años. 7 años de abundancia. Abundancia. 7 años de abundancia en todo Egipto y después vendrían 7 años más. ¡Ah! ¡Ah! Quise decir 7 años de hambre. Hambre. José le aconsejó guardar provisiones para los 7 años malos de hambre. El faraón nombró segundo al mando a José y le dio su anillo del poder. De ser un esclavo, José se convirtió en un importante hombre de Egipto. ¿Qué seguirá con José? No se pierdan la próxima clase y averigüémoslo. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Bye, Pancho! ¡Diles adiós! Amigos, en este momento te queremos invitar a que nos acompañes en oración. El día de hoy no le vamos a pedir nada a Dios, solamente le vamos a dar gracias porque Él es bueno con nosotros y siempre nos pone primero. Sí, exacto, Vale. ¿Y qué tal si en este momento juntos hacemos esta oración? Entonces, ahí donde estás en casa, cierra tus ojos, concéntrate un ratito y repite esta oración después de mí. Dios. Dios. En este día. En este día. Te queremos dar gracias. Te queremos dar gracias. 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 Porque tú. Porque tú. Siempre me pones primero. Siempre me pones primero. Gracias. Gracias. Porque tú eres mi proveedor. Porque tú eres mi proveedor. Gracias. Gracias. Porque tú eres el que me cuidas. Porque tú eres el que me cuidas. Y gracias. Y gracias. Porque nada me hace falta. Porque nada me hace falta. En este día. En este día. No queremos pedirte nada. No queremos pedirte nada. Simplemente. Simplemente. Queremos decir. Queremos decir. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos. Hola, amigos extremos. El día de hoy vamos a aprender algo que todo niño debe de saber para sobrevivir como niño. Se trata de cómo tratamos a los demás. ¡Prepárate! Me pongo el cinto de tu verdad. Ninguna mentira me hará dudar. Sobre mi pecho la coraza está. ¡Es sencillo! ¡Trata bien a los demás! Vamos a ilustrarlo. ¡No hagas tope huevo a tus amigos! No se acerquen sigilosamente a sus amigos para asustarlos. ¡Ah!
pido nunca cosas a tus amigos para taclarlo. Y nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca golpees a tus amigos por la espalda con una dona gigante. Ay, bueno, tal vez están muy raros estos ejemplos, pero esto es lo que significa en la vida real. ¡Sé amable con todos! Tú sabes, no solo con tus amigos, sino también con la gente que no te cae bien. No digas cosas más de la gente. Tú sabes, cuando no se quieren sentar contigo a comer en el recreo, o cuando no quieren jugar contigo, simplemente no hables de ellos. No digas cosas crueles de ellos cuando no están ahí. O también cuando están ahí. Trata a los demás como te gusta que te traten a ti. ¿Te suena familiar? Se llama la regla de oro. ¡Del círculo! Traten a los demás como te gustaría que te traten a ti. Mateo 7:12. Es muy sencillo. Si quieres sobrevivir y ganar como niño, solo recuerda esto. Trata bien a los demás. ¡Adiós! ¡Feliz Día del Niño! Estoy muy emocionada porque hoy te estamos festejando y para esto vamos a hacer unos portamarcadores, portaplumas y están bien chidos. ¿Están listos? Se van a divertir mucho. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Andrea. Y el día de hoy vas a necesitar los siguientes materiales. Unas tijeras. Una lata o puede ser un rollito de papel de baño. O una caja de leche, de jugo. Pegamento. Hojas de colores. Y marcadores. Mientras consiguen sus materiales, los vamos a dejar con una super canción. Sale el sol, feliz estoy, vives en mi corazón. Este día es el mejor y me abrazas con tu amor. De alegría quiero cantar y tu presencia disfrutar. Tú me haces celebrar y yo empiezo a cantar. Vivas
Para esta manualidad, tú vas a poder adornar como tú quieras. Vas a pegar papel, fieltro, bolitas, lo que tú quieras. El chiste de esto es que tú tengas en tu casa un portalápices, un portaplumas, para que ahora que estés en tus clases en línea, puedas guardar tus cositas, puedes decorar tu cuarto. Esto es para ti, así que hazlo a tu personalidad, a tu gusto. ¿Están listos? 3, 2, 1 y ¡comenzamos! A ver, Javi, ¿vas a recortar pelito para tu mono o sí, tú qué vas a hacer? Voy a hacerle unos pelitos así bien locos, así como este está bien chido y más que unos ojos diferentes. ¡Ay, qué padre! Andrea, tú eres súper creativa. ¿Ahora qué nos vas a hacer? Mira, me encantó el unicornio, pero voy a hacer ahora un cerdito. ¡Ah! ¡Un cerdito! ¡Ay, ay, qué bonito! Va a estar súper divertido esto. Y tú en tu casa puedes hacer un conejito, puedes hacer un robot, puedes hacer lo que tú quieras, lo que se te ocurra. ¡Qué padre te está quedando el fleco! A ver, ahora, muéstranos, Javi. Aquí está, mira, el pelito así despeinado. Y ahora voy a hacerle los ojitos. ¿Cuál es tu animal favorito? El puerquito. Estoy segura que te va a quedar increíble. Ay, eso espero. ¿Cómo vas a pegar ese papel? Mira, voy a usar un poquito de tape. Se me hace más fácil, a ver si pega. Básicamente en esta etapa lo que estás haciendo es como forrar un regalo. Un regalo de cumpleaños o un libro. Nomás vas a forrar para ponerle el color que tú quieras. Acuérdate que si no tienes papel de color en tu casa, con papel blanco lo puedes pintar del color que tú quieras. O incluso si tienes ropa viejita, puedes recortarla como en retazos. Y con esos retacitos ya puedes hacer algo súper mágico. Ahora, Javi, ya tienes todo pegado. ¿Qué vas a hacer enseguida? Sí, mira, voy a hacer un robot, pero con pelos así locos. Entonces voy a hacerle unos bracitos así que salga y luego la boquita, que esté feliz. ¡Uy, qué divertido! ¡Listo! Ya está forradito. ¿Ahora qué vas a hacer? Mira, ahorita estoy cortándole el sobrante para que quede la lata bien derechita. Y voy a dibujar ya la nariz y los ojitos del cerdito. ¿Cómo hiciste esa orejita? ¡Está increíble! Mira, está súper fácil. Haces una hoja y luego nada más juntas. Y pegas. ¡Y listo! ¡Wow! Juntas los dos extremos y ya se queda así como paradito. ¡Qué lindo! ¡Javi! ¡Qué divertido! Ya tiene boca y todo. ¿Ahora qué vas a hacer? Estos son los dientes. Mira, voy a ponerle los dientecitos. ¿Cómo recortaste los dientes? Ah, mira, tomas una hoja y luego haces triangulitos. Así, y luego le das vuelta. Y luego recortas otra vez. Así. Y otra vez. Uno más pequeño. Y luego otro más. Estás haciendo como montañitas. Sí, como unas montañitas. Unas más grandes, otras más chiquitas. Y luego ya tienes tus dientitos, mira. Aquí va a estar. ¡Oh! ¡Tres montañitas se convierten en dientes! ¡Sí! ¡Qué genial! A ver, Andrea, ya tienes pegadas las orejitas. Sí. ¿Qué sigue? Ahora estoy recortando la naricita que voy a poner. Pero para que no me quede así plano, voy a ver si puedo hacer como algo para que se levante la naricita y se le mueva así. ¡Ay! Como los zigzags, ¿no? ¡Exacto! Estoy ahorita doblando el papel a ver si funciona. Sí, va a funcionar. Va a funcionar increíble. Espero que a ustedes les esté funcionando muy bien en casa. Aquí Javi ya hizo un brazo. Y ahora se lo vamos a pegar así, mira. No sé si para arriba, así que esté bien loco. Así para abajo. Se me hace que para arriba, así. ¡Qué genial! Porque está bailando. Y solo tienes que pegar el circulito al zigzag y listo. Ajá. Hazte cuenta, haces una línea recta, doblas, 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 doblas y lo pegas a la lata y a la hoja. Y así. 3D, amigos, 3D. ¡Qué suave! Eso lo puedes hacer con los ojos, lo puedes hacer con las orejitas, con lo que tú quieras y vas a obtener el efecto 3D. Así va quedando el robotcito monstruo de Javi y aquí está recortando el otro brazo. Estamos en el otro brazo. Vamos a observar cómo recorta el otro brazo. Bien, ya lo tenemos listo y ahora vamos a pegarlo.
está. Agarras poquito pegamento. Y se lo pone así para arriba. Así. Está súper divertido. Y ahora puedes poner tus plumas, tus marcadores. Sí, muy bien. Más que voy a pintarle así como si trajera una playera, unas rayitas. ¡Oh, qué chido! Una playerita para su monstruo. Acá de este lado tenemos a Andrea haciendo unas florecitas. ¡Sí! ¿Esas florecitas para qué son, Andrea? ¡Ay, oh, es que me encantaron las florecitas que trae el unicornio! Entonces voy a hacerle yo también una corona a mi cerdita. ¡Qué padre! Una corona para la cerdita. Va a quedar más o menos así. Así vamos a aprender cómo hacer la coronita. Entonces, simplemente vas pegando las flores una con otra. Mira, agarras una flor, le pones tantito pegamento y pegas una sobre otra. Y después, a las dos, les pones pegamento y las acomodas. ¡Qué fácil! Y parece tan complicado, pero no lo es. No, la verdad es que está súper fácil y ya si quieres lo puedes poner un poquito más aquí para que se vea como con muchas flores. Y veo que le dibujaste el centrito para que realmente luzca como una flor. Sí. Javi, ¿me prestas negro? No. ¡Ay, Javi! Acá Javi va súper avanzado con su playera extrema. Hasta le está poniendo el logotipo de Extreme Kids. Tú le puedes poner el logotipo de Extreme Kids. Una playera súper extrema. Está increíble. Vamos a ponerlo por acá. Le voy a poner mi nombre aquí. Súper, para que no te lo quiten tus hermanitos, ¿verdad? Pues sí, y voy a hacerlo también pues, a ellos, porque hay que compartir. Muy bien, porque hoy es el Día del Niño. Estamos festejando a todos los niños. Así que puedes hacerle un regalo sorpresa a tus hermanitos por el Día del Niño. Puedes ir buscando ideas ahí en internet o bien puedes copiar los nuestros. Están súper divertidos. Un monstruo, un robot loco, un cochinito. Pero descubre ideas. Acuérdate que servimos al Dios creativo y ese Dios creativo está en ti y te va a dar toda la creatividad del mundo. Así que piensa. Bueno, chicos, el día de hoy estamos aprendiendo que en Dios somos primero, pero no significa que yo soy más importante que los demás. Al contrario, chicos, significa que con gusto servimos a los demás. Entonces, este regalito se lo pueden hacer a sus amigos, a sus hermanos, porque vamos a servirlos a ellos y amarlos a ellos. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Andrea ya terminó! A ver, ¡enséñanos! ¡Listo! Ya quedó la puerquita Extreme Kids. ¿Cómo quedó el robot? ¡El monstruo robot extremo! Está súper genial, amigos. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Sigan haciendo muchos monstruitos y nos vemos la semana que entra para algo súper extremo. ¡Feliz Día del Niño! Vale, hoy es un día súper emocionante, ¿sabes por qué? ¡Porque es el Día del Niño! Bueno, aparte de eso, porque hoy terminamos de leer el Salmo 91. ¡Wow! Sí es cierto, Chuy. El día de hoy estaríamos leyendo Salmos 91, versículos 14, 15 y 16. Sí, y recuerden que para eso necesitan algunos materiales. Primeramente necesitan una hoja en donde colorear y luego algo con que escribir. El día de hoy usaremos marcadores y por último y lo más importante, necesitarán su Biblia. Así es, y Chuy el día de hoy trae su Biblia en el teléfono, pero si tú la tienes en un libro, está súper genial. Sí, entonces acompáñenme a leer Salmo 91, versículos 14 al 16. ¿Qué dicen? Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. ¡Wow, Chuy! Eso es súper padre, ¿sabes? Mi parte favorita de este versículo es el final, donde dice que nos hará gozar de su salvación. Sí, exacto. Y mira, ¿sabes a qué me recuerda eso? A Kitchi. Esto habla de salvación, entonces, ¿vale? ¿Alguna vez has ido a la alberca? Sí, muchas veces. Mira, ya ves
que en la alberca hay una persona como que cuidando para que nadie se hunda, se ahoguen, o nomás para vigilar a todos. Sí. Pero ¿qué pasa, Vale, si hay un niño que necesita ayuda, que se está hundiendo? Pues esa persona brinca. Pues sí, brinca, pero hay una persona que lanza un... Parece así como una donita. ¡Ah! ¡El salvavidas! Sí, exacto. Entonces, esta persona se encarga de lanzar el salvavidas y así rescatar a la persona que se está ahogando. Ok. Entonces, el día de hoy, estos versículos nos hablan de la salvación de Dios para nosotros. ¡Wow! Así que Dios es como esa persona que nos avienta un salvavidas. Exacto. Y Él nos salva. Sí, exacto. Wow. Y por eso... En nuestro papel, Vale, lo último que tenemos que dibujar para nuestro mapa sería un salvavidas. ¿Sí? Super. Entonces, agarren su papel, agarren sus marcadores y vamos a dibujar un salvavidas. ¿Estás lista, Vale? Yo estoy súper lista. ¿Estás listo tú? Sí. Empezamos en 3, 2, 1. Ok, a ver, mira, tenemos crayolas y tenemos marcadores. ¿Qué quieres usar? Mira, yo... Primero, con marcadores. Voy a hacer esto. Okay. El mío va a ser verde. ¿Verde? ¿Verde? Sí, porque pues puede ser de cualquier color. Sí, de tu color favorito, Chuy. Sí. Tú quieras. De hecho, sí es verde. ¿Tu color favorito es el verde? Sí. Wow. ¿Y el tuyo? El amarillo. Sí, el amarillo. A ver, la donita, la donita. Ah... Sí, pues es un círculo, ¿verdad? ¡Ay! Sí. Oh, la mía está muy enorme. ¡Ah! Está súper enorme el tuyo. Es que, Chuy, el mío lo va a poner en el mar. ¡Oh! Buena idea. A ver... Acuérdense que esta donita no lleva chocolate. Es otro tipo de donita, es un salvavidas. Es un salvavidas. Las donitas. También estas donitas se usan para nadar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para los que no saben muy bien nadar, como yo. Yo no sé nadar muy bien, Chuy. ¿No sabes nadar, Vale? Sé nadar, pero no soy experta. Ah, yo también. ¿Cómo? Ah, ok. Ups, yo no sé dibujar esto. Oh, oh, a ver si me sale. Ok, voy a hacerle así. Ok. Así. Chuy, creo... Ay, amigos, ya vimos que mi arte no es el dibujar. Vale, pero este tiene que salir mejor que todos los que hemos hecho. Porque acuérdate que ya somos expertos. Yo sé, Chuy, pero es que yo no soy experta dibujando, Chuy. ¿Sabes quién sí es? Ellos son súper expertos. He visto sus dibujos. ¿Has visto sus dibujos? Sí. Están súper padres, la verdad. La verdad. Oh, 1, 2, 3, 4. Ok. A ver. Chuy, y ya que terminemos de aprender el Salmo 91, ¿qué más vamos a aprender? Pues eso lo tendremos que ver, ¿vale? Hay mucho que podemos aprender de la Biblia. Hay muchos versículos, muchos capítulos. Sí. O tal vez nos podemos aprender otro Salmo. Estaría muy padre. Sí. Muy padre. Pero si quieren averiguar, amigos, pues nos vemos aquí la semana que entra. No se lo quieren perder porque va a haber algo muy especial. Así es, Chuy. Este. Mira, el mío lo voy a hacer de 3. Para... va a parecer una pelota de Pokémon. Ay, Valeria. Ok, a ver, Vale, enséñale a la cámara cómo va quedando todo. No quiero. Se van a burlar de mi dibujo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, oh, va quedando bien, va quedando bien. Ok, está bien, está bien, está bien. Necesito un azul. Muy bien, muy bien. Para dibujar el agua. Me copiaste. Así. Ok, voy a hacer una ruedita alrededor. Solo para hacerlo más ancho. Vale, ya me lo acabas porque ya menos se nos acaba el tiempo. No, no acabo, Chuy. No, todavía no acabo, Chuy. A ver. Mira, yo en medio voy a poner
Dios me salvó. ¡Wow! Chuy, está súper genial. Ok. Bueno, yo voy a pasar al agua. Y vale, ¿tú te memorizaste alguno de los versículos de Salmo 91? Sí. ¿Cuál? El primero. Vivamos bajo el cuidado. Ajá. Del Dios Altísimo. ¡Ajá! ¡Muy bien! Muy bien. No memorizados, pero... Por eso tenemos estos. Exacto. Okay. Estos dibujos nos van a recordar lo que Salmos 91 dice, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Nos va a recordar el verdadero significado de este capítulo. Vale, creo que ya terminé. ¿Ya acabaste, Chuy? Sí, ¿tú todavía no? Espera. Ok, le pongo más detalle. Sí, ya me lo acabo. Amigos, ya me lo acabamos. Entonces, pónganle los últimos detalles a su dibujo. Y vale, este es el último, ¿puedes creerlo? Lo voy a extrañar. Ya sé, pero es muy emocionante porque ya tenemos la última pieza. Esta es la última pieza y de nuestro mapa. Y ya completamos el mapa de Salmo 91. Sí. ¡Wow! ¿Te acuerdas, Vale, el primerito día que nos estábamos aprendiendo esto? Sí, me acuerdo, Chuy. ¿Tú te acuerdas qué dibujamos? El primer día dibujamos una casa. ¡Wow! Sí tienes buena memoria, Chuy. Ok, creo que ya. ¿Ya acabaste? No. Ok, le pongo más detalle. Ya mero, Chuy. A ver, ¡ah! ¡Ay! Mi marcador está chato. ¡Oh! Ok. ¡Ay! El verde, el verde. Me... ¡Salvo! Ok, llámelo. Ok, ahora sí ya puedes contar. Ok, terminamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chuy, dijiste que habías acabado, Chuy. Sí, yo sé, pero quiero Chuy. Que este, como es el último, quiero que quede muy, 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 muy padre. Ok, listo. No, pues ahora me das más tiempo a mí. No es cierto, ya me voy a acabar. Okay. Ok, entonces, a ver, todos en casa, esperemos que ya hayan acabado con sus dibujos. Sí. Y ¿estás lista, Vale? Estoy para súper lista. Presentarlos. Entonces, a las tres. Una, dos, tres. ¿Qué opinan, amigos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Súper bien! ¡Salió súper padre! ¡Wow! Vale. Y sabes, esta es la última pieza de nuestro mapa para el Salmo 91. ¡Ya acabamos todo! ¡Ya acabamos todo! Chuy, ¿y qué opinas si repasamos todos los dibujos? Mientras yo leo Salmos 91. Ok, sí, todo desde el principio. Entonces, sí. Ustedes, si lo tienen colgado en su pared, síganos al recitar el Salmo 91, o si no, lo pueden quitar de su pared y vamos a presentarlos aquí. Sí, ok, ¿listos? Entonces, los versículos 1 y 2 dicen: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en que confiamos. Y luego el versículo 3 y 4 dice: solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Versículos 5 y 6 dice: ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Versículos 7 y 8 dice: tal vez a nuestra izquierda veamos caer a miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Y luego versículos 8 y 9 dicen: con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección, por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares.
Versículos 11, 12 y 13 dicen: Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Y por último, versículos 14, 15 y 16 dice: Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré en él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. ¡Un fuerte aplauso! Porque... ¡Amigos! ¡Nos hemos aprendido todo el Salmo 91! ¡Sí! ¡Felicidades! Ahora pueden regresar a sus dibujos y poder acordarse de lo que hemos aprendido todas estas semanas en este Salmo tan bonito. Sí, y no olviden, el de esta semana nos enseñó algo muy importante, ¿vale? Así es. Que Dios es nuestra salvación. Entonces, que no se les olvide. Y así llegamos a la conclusión de nuestro mapa para Salmo 91. Así es, amigos, nos vemos la semana que entra. Ahora sí, amigos, este es el final de nuestro día. Muchas gracias por acompañarnos. Y no te olvides, nos vemos aquí mismo la semana que entra en Extreme Kids Live.